verdad que cada escultura tiene una historia y esta tiene una historia muy bonita. Cuando estaba haciendo al padre Benito Meni, estaba terminando su escultura y entonces las hermanas del Santísimo Sacramento se pusieron en contacto conmigo y una vez más pues, me encontré con un personaje en el que cuando empecé a descubrirle era increíble, ¿no? Porque desgraciadamente su madre falleció cuando era muy pequeñita y su hermano con 17 años murió de cólera. Entonces ella quiso, bueno, tuvo la vocación de estar cercana a Dios y se lo pidió a su padre. Ella vive en una familia bien y adinerada, el padre es militar y no concibe que su hija sea así. Entonces ella, por respeto al padre, espera a que el padre no esté, pero sin embargo todo su dinero y todo lo que ella tenía se dedicaba a las misiones y a dárselo a los más pobres. Era una niña muy inteligente, tenía muchísimas cualidades, pintaba, tenía una estética de la belleza, una estética del espacio, la arquitectura, todo lo que construyó con sus propias manos y con una inteligencia absoluta. Yo creo que al ser una escultura del siglo XXI no puedo hacer más de lo mismo, o sea, representar una imagen que ya está hecha, bien sea fotográfica o por otro escultor, no tiene sentido. Mientras que la he modelado y se me saltaban las lágrimas de sentir lo que ha sufrido y cuando la tocaba los ojos y quería llegar a esa expresión de ese ojo de sufrimiento, como me metía dentro de su personaje y le miraba, no hacía nada más que hacerme llorar. Tiene dos partes de su cara profundamente marcadas. Una, que es el sufrimiento de su niñez, y otra, la estabilidad de lo que ella ha conseguido. A su lado están los niños. La niña más pequeña es la más cercana y es su futuro. Entonces, es lo que serán las nuevas misioneras y las nuevas personas que pertenecen a ella. El niño es China, es el más lejano, porque es donde ella murió en la última misión. La niña es la más cercana y es la que mira al niño. El niño, como es hombre, es el que busca la mirada de la madre. La madre solamente les acoge con su cuerpo, mientras que su mirada está en la casa madre, lo que fundó, en las hermanas, en la misión y en todos esos proyectos que al fin y al cabo, durante toda su vida, ha esforzado y en estos momentos todas ellas están dando vida sobre una sola persona. Como en todos los santos y todas las personas de esta época antigua, hay fotografías pequeñísimas y fotos de carné, muy pixeladas, muy borradas. Entonces yo he buscado y he aunado, como siempre, todas. No está basada en una época. Tiene la mirada de una edad, la boca de otra, la expresión más joven, y lo que he intentado es resumir en su rostro todas esas edades. La persona que me está posando es la madre general, Mariam, y está posando con un hábito que exclusivamente se hizo para la escultura, para que hacer la réplica del propio hábito que llevaba María Emilia, y lo hizo también una hermana que es muy artista, que es la hermana Prado, y preparó todo esto con el máximo detalle, buscando el color, el tejido. Todo lo que es
el archivo fotográfico, cómo respiraba, cómo se sentía, está aquí. Todo lo que las hermanas, todos, incluso los familiares, Javier, que estuvo también aquí viendo la escultura y aportándome documentación gráfica, todo está aquí reposado, en su tristeza, en su alegría, en su vida. Y como decía Marían, la madre general, que era una frase muy de María Emilia, no es para mí, es para todas. Bueno, pues ahora entra el momento ya decisivo. La escultura pasa de las manos del artista a la fundición. El proceso creativo se acaba y ahora empieza todo el proceso de cuidado y de que esta escultura consiga ser ese bronce que va a estar cercano a la gente. Con este barro vamos a hacer la divisoria, que es ponerle unas chapas donde en este caso, como es el busto, lo vamos a dividir en dos piezas para que luego, a la hora de pincelar la silicona, coja el grosor adecuado, que es el que ocupa la chapa, y luego hay otra parte, que es la madre escayola, que es la que va a sujetar esa piel, que le llamamos que es la silicona, que es la que va a reproducir el barro. En el proceso de la silicona es en el que más sufro, porque realmente se destroza el barro. Entonces, si ese molde sale mal muchos meses de trabajo. Así que ahora vamos a abrir ese molde para un poco la tensión y la emoción de ver cómo sale y sobre todo con mucho cuidado porque efectivamente hace mucha ventosa, intentar romper lo menos posible el barro y después de ahí, pues cuando ya hagamos ese esfuerzo, nos vamos a ir a la cera. Bueno, pues ahora estamos en la fundición y vamos con el primer proceso, que es la cera. Tenemos aquí unos moldes que les puedes ver que están abiertos, están limpios y están preparados. Entonces ahora les vamos a pincelar, les vamos a dar una cera roja, una capa fina, que va a reproducir todo lo que hemos hecho anteriormente. Después ahora le vamos a dar grueso con la cera marrón, que es una cera un poquito más dura, y con esa le vamos a coger el grueso que va a tener el bronce. Una vez que la hemos pincelado todo y se le ha puesto incluso a mano el grosor que vamos a hacer con la cera marrón, vamos a sellarlo y se le vuelca toda la cera, se le deja enfriar un poco y se le vacía, para que así las juntas se queden selladas perfectamente. Ahora que tenemos macizo todo, pues es cuando ya se abre el molde y yo empiezo a repasar la cera para devolverle la vida a las impurezas o lo que se haya deteriorado. Siempre firmo la cera, porque eso significa que cada pieza está tocada y repasada por mí. No me gusta que en el modelado, en el proceso de modelado, que haya que tocar algo interior fuera de las juntas, lo haga nadie nada más que yo. Pues para mí firmar, siempre sentiré que nací con vena artística y que con esa sangre es con la que firmo. Entonces la firma para mí es más que el valor o la cumbre que pueda llegar, es la sensibilidad de que cada pieza lleva la misma emoción que cuando hice la primera y sentí que lo que quería ser era escultora. Bueno, pues ahora ya que tenemos todo repasado, que parece que ya hemos terminado, ahora viene otro proceso donde se vuelve a hacer otro molde, y ese es el baño cerámico. En el baño cerámico es donde yo sufro horrible, porque a la cera se le transgrede, donde se le ponen clavos, que son los machos que se le van a sujetar, donde se le ponen tubos y bebederos, y bueno, pues esos bebederos y esos tubos son la boca por donde después va a entrar el bronce. Entonces, cuando ese baño cerámico
que es ese molde que se le hace a la cera, y junto con el interior, que ya está relleno de la cera, entonces se le mete en un bidón de hierro y se vuelve a echar otro picadizo de tal forma que eso está aprisionado por dentro y por fuera. Y cuando ya esa cera interior está aprisionada, se le lleva a la mufla. Es un horno donde durante varios días se va quemando esa cera, por eso se llama la cera perdida, y a 1800 grados se evapora. Cuando hemos terminado esa mufla y ya ha enfriado, entonces es cuando se empieza a calentar el bronce en un crisol, se le pone a la temperatura adecuada para que esté en líquido, y bueno, pues sobre esa boca, que es el embudo, que solamente se ve la superficie de ese crisol, entonces es por donde se vierte y empieza a caer el bronce. Cuando rebosa, se le deja enfriar y a rezar. Cuando se ha enfriado el bronce, es cuando se rompe, se levanta con grúa ese hierro que sujeta todo, y con la maza se rompe el picadizo. Entonces se empieza a romper el picadizo, se desmorona, ves cómo empieza a resurgir, ves cómo empieza a aparecer que si por aquí los ojos, que si por aquí la mano, que si aquí ha fallado, que si aquí no ha fallado, porque siempre hay alguna rebaba, alguna junta que volver a repasar, y entonces pues se limpia, se corta los bebederos, que ya esos tubos también, en vez de cera, ya son de bronce. Habitualmente eso no es necesario que lo haga un escultor, pero como bien sabes, me gusta hacerlo a mí, porque es como sentir que nace tu obra y la ves como emerge en el bronce, y empiezas a ver cómo aparece y sientes que ese proceso, que sí es el final, ves el resultado de tantos pasos y de esa secuencia que bueno, que es la original, ¿no? Ninguna escultura es maciza, porque finalmente ese grosor reventaría, entonces, y no es necesario. La reproducción de un bronce siempre tiene un grosor de unos milímetros, en los que da la fortaleza perenne y realmente bello. El chorro de arena es un proceso un poco complicado. Es una persona que se mete en escafandra porque, bueno, se mete en un recinto muy pequeño donde con una manguera se expulsa todo a presión arena. Entonces esa arena lo que hace es saltar del bronce todas las adherencias y suciedades que han quedado. Entonces empieza a quedar el bronce limpio y ver realmente los fallos o lo que hay que soldar o lo que hay que montar. Entonces se genera una nube de polvo que si el hombre que estuviera ahí dentro no llevara escafandra, se asfixiaría. Y bueno, de ahí ya se saca y con grúas las piezas correspondientes se empiezan a montar. Aunque es un chorro suave, pero siempre no deja de transgredir el modelado y se pierden detalles. Y bueno, pues si en algún momento el bronce estaba prensado, le puede sacar algún poro innecesario. Entonces, pues una vez que ya se le ha chorreado, me gusta repasar a mí la pieza. Y ese cordón de soldadura que se prepara en la fundición, después, a modo de mi modelado, es cuando yo lo repaso, porque es la forma de devolverle la vida de lo que yo hice anterior. Ya está todo terminado, ya está el ensamblaje final, entonces la pátina es el momento más delicado de la figura porque es el final, y es ese final en el que con el color y con la fuerza del bronce llegamos a sentir esa obra. La pátina, cada escultor elige sus tonalidades, se pueden hacer en muchos colores.
A mí me gusta para la figura y el retrato el tono miel, porque hace las transparencias de los marrones, de la piel, y me resulta que es pues muy cálida y muy, muy honesta la figura. Y después de ver la pátina y sentirla, es el momento de acariciarla y esperar el destape de la escultura y sentir la mirada de los demás ante tu obra.